Fíjese usted en mí, señor. Los valientes ocupan el lugar de honor. ¡Soldados! ¡Preparen armas! ¡Apunten! Alabo su decisión de encargarse a otra levita, señor Juárez. Y vaya que ha sido una decisión. Bueno, causará mejor impresión al pueblo acostumbrado a los vistosos uniformes franceses. Señores, esto de la levita es efectivamente un pecado de vanidad. Pero confieso que no he pensado en los uniformes franceses ni en la opinión de los curiosos. ¿Entonces? Dentro de poco estará a mi lado mi esposa, por ella me decidí. Un simple vistazo a mi guardarropa le habría delatado las penalidades que hemos sufrido. ¿A qué inquietarla aún más? ¿Supone que ella no conoce esas penalidades? Claro que sí. Pero también conozco sus reproches por lo mal que trato mi ropa. No quiero exponerme. Adelante. Con permiso. Señor presidente, está lista la escolta para el enviado a Tlalnepantla. ¿A Tlalnepantla? Instrucciones sobre los prisioneros, señor Lerdo. Es un problema que había que solucionar lo más pronto posible. ¿Y llegó usted a alguna decisión? Sí, por supuesto. En la reunión de anoche se discutió el problema y se llegó a conclusiones. Lo principal es convencer a nuestros compatriotas de que se fundan con el ejército republicano. Pues le aseguro que será una tarea muy ardua. No lo considero así. A los militares de carrera no les queda otra solución. Por lo pronto pondremos en libertad, aunque bajo vigilancia, a todos los tenientes y subtenientes de origen mexicano. Con los grados superiores habrá que conferenciar a fondo. ¿Y los extranjeros? En espera de ser repatriados, se les dividirá en grupos que enviaremos a Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí. Las guarniciones en esos puntos son fuertes y pueden controlarlos. Separarlos es esencial. No queremos focos de subversión. Señor, algo he oído acerca de ejecuciones sumarias. Desgraciadamente no pudimos evitar al principio ciertos desmanes. Cierto desahogo personal en algunos exaltados. Todo está bajo control ahora. Capitán, diríjase a Tlalnepantla y entregue mis instrucciones. Señor, ¿podría pedirle un favor personal? Sí, adelante. Hay en la escolta un capitán, amigo mío, Quintana. Se unió a nosotros hace pocos días y... ¿Y bien? Quisiera pedirle a nombre de él que fuera él el que llevara la escolta. ¿Alguna razón en particular?
Creo que si usted habla con él personalmente, entenderá mejor los motivos. Hable, Capitán Quintana. ¿Qué motiva su interés por ir a Tlalnepantla? Mi hermano menor está ahí, señor presidente. No comprendo. Pero tiempo habrá de que se reúnan. Tal vez no, señor. Tal vez después sea demasiado tarde. ¿Por qué? Mi hermano es prisionero nuestro. Combatió al lado del imperio. Después de todo, creo que la situación en que se encuentra Basilio Quintana no es tan anormal. No, supongo que no. En muchos aspectos esta ha sido también una lucha fratricida. Todos vivimos la misma experiencia que él. Creo que se preocupa más de lo debido. Los compatriotas prisioneros no corren ningún peligro. Al contrario, serán los primeros en ser puestos en libertad. Si no, tenemos que lamentar más desmanes incontrolables. Esperemos que no sea así. ¿Y cómo fue que dos hermanos supuestamente con la misma educación, los mismos principios, tomaran rumbos tan opuestos? Conozco la familia desde hace tiempo. Todos son conservadores, excepto Basilio. Al adoptar los dos hermanos la carrera de las armas, adoptaron también la causa antiliberal. Después, desconozco el proceso, Basilio cambió de bandera y ha estado con nosotros desde que los franceses pisaron tierra mexicana. Su hermano juró fidelidad a Maximiliano y es todo lo que sé. Basilio no es muy comunicativo. En la guerra contra la intervención hemos conocido también la guerra civil. Yo mismo he visto amigos entrañables alineados en el bando contrario. Amigos que tengo que volver a encontrar y a los cuales jamás sabré cómo enfrentarme. Tal vez si les adjudicamos el beneficio de la sinceridad, todo resultará mucho más fácil. ¿Sinceridad? Concederles que actuaron según su conciencia. No me siento muy dispuesto a conceder tanto. Restañar las heridas será arduo. Lograr la concordia es una meta lejana, pero no imposible. Ahora, con el extranjero derrotado y expulsado del territorio nacional, señores, nos quedamos solos con nuestros rencores, con nuestra desconfianza, con nuestros muertos, con nuestras viudas y huérfanos. El esfuerzo para salir adelante deberá ser común. ¿Lo entenderán ellos así, señor? No veo que otro camino les quede. ¿Y las pugnas políticas? Libradas con altura e hidalguía nos harán progresar indudablemente. Los conservadores no han dado muchas muestras de eso anteriormente. Esperemos que la experiencia vivida les haga reflexionar. No sé mucho de política, señor, pero creo que se muestra usted demasiado optimista al respecto. ¿Puede reprochárseme? No, señores. No me engaño prediciendo tiempos de tranquilidad y apacible concordia. Solo los deseo, nada más. Lo importante, lo absolutamente imprescindible, es mantener la paz. Lo demás ya tomará sus cauces normales algún día. Y ahora, solo la Ciudad de México nos separa de la paz. La paz. 30, 31, 32, 33... 34. 34, Sabás. Se me van a estar tranquilitos y nada de armar bulla. Ya dieron bastante que hacer. Señor. ¿Qué hubo? ¿Puedo preguntar qué piensa hacer con nosotros? Tronármelos, pues. ¿Os qué más? ¿Nos va a fusilar? ¿Y qué esperaba? ¿Qué hubieran hecho ustedes si los presos fuéramos nosotros? ¿Eh? ¿Mm? No me responde. Nos hubieran colgado como pollos sin más trámite. ¿A poco no? Tal vez. Ningún tal vez, mi amigo. Ya sabemos cómo se las gastan. Así que pónganse bien con Dios. En Puebla vi indígenas descalzos que peleaban con una piedra atada a un mecate.
¿Cómo logró hacer un ejército de todo eso? Va a resultar ahora que lo admiras. ¿A Juárez? No lo sé. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿De qué? La muerte de Maximiliano acabará con las pugnas entre liberales y conservadores. ¿Y a nosotros qué puede importarnos ya? Mañana a estas horas nos estaremos pudriendo en algún agujero. Sí. Sí, sí, es muy posible. Si no sucediera, si no nos fusilara, estoy solo suponiendo. ¿Qué harían ustedes? ¿Hacer? ¿Sobre qué? La victoria les da la razón. ¿A qué te refieres? Juárez asumirá el poder ahora. Te recuerdo que jamás ha renunciado a él. De hecho, la República siguió existiendo pese a todo. Bien. Me refiero a que nosotros combatimos por algo. Al ser derrotados, ese algo desaparece. Estás muy complicado, Quintana. ¿A dónde quieres ir a parar? Está claro. Vamos a volver a nuestras casas y a renunciar a la lucha ideológica. ¿Te expliqué? Sí, te explicaste. Solo que todo terminó. Militarmente quizá, pero políticamente, en ese sentido, también se ha dicho ya la última palabra. Señor, ¿existe alguna forma de localizar rápidamente a un prisionero? Es difícil. Algunos han elaborado listas, pero otros ni siquiera se han ocupado de ello. Hasta el momento, cada unidad custodia a sus propios prisioneros. No los hemos concentrado en un solo lugar, ya que hasta el momento ese lugar no ha sido determinado. Aquí en la ciudad es posible que todo esté mejor administrado, pero en los alrededores, en los otros acantonamientos, reina un verdadero caos en ese sentido. ¿Busca a alguien en particular? A mi hermano. En cualquier momento pueden venir por nosotros. Si lo posponen, al menos para mañana, nos fugaremos durante la noche. ¿Cómo? Se los explicaré después. Será peligroso. ¿Qué podemos perder? Por ahora, ruégale a Dios que nos dejen vivir hasta mañana. Pedro, Holguín, Alday, Marcelino Gómez, Enrique García, Gregorio Mendoza, Nicolás Vázquez, Nieto, José Arturo, Terrazas, Julio Manto, Miguel Durán, Enrique Almada. ¿Cómo está? Eso espero. Mis órdenes están dadas y no admitiré desobediencias. La suerte de los prisioneros está ya decidida y desde luego no es un paredón. Aún quedan muchos que deberán responder de sus actos. ¡De acuerdo! A esos la nación les demandará a su debido tiempo. Imposible permitir. En fin, ya me comprenden. Y ahora, si ustedes me lo permiten, necesito aire fresco. ¿Quintana? Héctor Quintana. ¿Cómo sabe que no está muerto? No lo sé. Quintana. Quintana. Teniente. Aquí no está. Somos 200 prisioneros, pero únicamente 20 oficiales. No está entre ellos. ¿Completamente seguro? Capitán, ¿qué va a suceder con nosotros? Ya no tienen de qué preocuparse. ¿Qué?
patio está vacío. Todos fueron a cenar. ¿Centinelas? Debe haberlos, aunque no los veo desde aquí. La oscuridad nos protegerá. La idea es salir de estampida en cuanto nos abran la puerta para traerlos al rancho. Así, sin más ni más. Solo cruzar corriendo entre los soldados y perderlos entre la oscuridad del patio. Nos cazarán como conejos. Lo que no sería peor que enfrentarnos al piquete de fusilamiento. Las posibilidades son mínimas, pero existen. Alguno de nosotros logrará burlarlos y escapar. Si conseguimos sorprenderlos para cuando reaccionen, ya habremos cruzado el patio y estaremos en las callejas. De ahí en adelante, que cada uno se las arregle como pueda. Pienso que es... No sé. Quizá no se decidan a fusilarnos. Allá tú si te quieres arriesgar. Yo prefiero intentarlo. ¿Y yo? ¿Y ustedes? En fin. A ver qué resulta. Capitán, no hay aquí ningún prisionero con ese nombre. Le agradezco el interés, comandante. Con su permiso, me retiro. Buena suerte. Gracias. ¿Qué pasó? Matamos a dos y atrapamos a uno. Los otros tres no tardarán en caer. ¿A uno? Lo dices como si te diera un gusto que se escaparan, Benjamín. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ellos? ¡No se trata de lo que hubiera hecho yo! Les comunicaste que los ibas a fusilar. ¿Qué esperabas? Ya me tienes harto últimamente. ¿Qué demonios quieres que haga? ¿Que les abra las puertas y que los ponga en libertad? No veo el objeto de fusilarlos. ¿Pues entonces qué? Ya te lo dije. Envíalos a Querétaro. Bastantes problemas tienen allá para llegar yo con el mío. Además, no hay órdenes sobre ello. ¿O tú las tienes? ¡Responde! ¿Alguien te ha dicho algo que yo no sepa? Desconozco si hay órdenes o no. Pero desde luego, fusilar prisioneros no debe ser lo correcto. ¿Y de dónde acá me resultaste tan correcto? No tengo suficiente comida para alimentarlos, ni hombres para que los vigilen. Por culpa de ello no podemos movernos de aquí. Y a fin de cuentas, ¿tú crees que ellos se hubieran portado mejor que nosotros? No se trata de eso. Es precisamente de lo que se trata. ¿Y ahora? Ahora me voy a quitar de encima el problema de una vez por todas. ¡Sargento! ¡Que saquen a los prisioneros! ¡Y formen un piquete de ejecución! ¡Ahora, Sabás! ¡Sí! ¡De una vez! ¡Pero, Sabás! ¡Déjame en paz! ¡Vámonos de 5 y 5! ¡Estos primeros! ¡Una alemana
¡Se acabó todo con ustedes! ¡Orden, Pablo! ¡Apunte! ¡Alto! ¿Quién eres? Capitán Quintana del Ejército de la República. ¡Descansen armas! ¿Lado? ¿Quién está al mando? Homero. ¿Prisioneros? Sí. Suspéndalo todo. Hay órdenes estrictas sobre los prisioneros. ¿Órdenes? ¿De quién? Del señor presidente de la República. Serán concentrados en Tlalnepantla y de ahí se les enviará otros acantonamientos. Por lo que veo, llegué justo a tiempo. Eso parece. ¿Puedo revisar su lista de prisioneros? ¿Listas? ¿Qué listas? Busco a alguien. Pues en ese caso será mejor que busque personalmente. Aquí no hay listas. ¡Métanlos! Está lista con la tuya, Benjamín. Supongo que debo estarte agradecido. Yo en tu lugar lo estaría. Tú sí. Pero ya sabes que jamás hemos pensado igual sobre nada. Ese ha sido un error que puede remediarse, Héctor. ¿Qué va a pasar ahora? Pasar. Sigo siendo un prisionero, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay varias alternativas. Temo que no me agrade ninguna. Creo que puedes unirte al Ejército de la República y conservar tu grado. Lo dicho, no me agrada. De momento los enviarán a diversos sitios. San Luis, Zacatecas, Guanajuato. Prefiero esa alternativa. Me deja libertad de obrar según me convenga. ¿Y cómo te conviene obrar, Héctor? ¿Qué planes tienes? Me extraña que me lo preguntes. ¿De verdad piensas que no tengo convicciones? ¿Crees que todo esto ha sido una aventura, una travesura de juventud? Tú sabes que no. Entonces no me vengas con ese paternalismo, imbécil. Que no se vuelva a repetir, Héctor. Eres tú el que erró el camino, no yo. Sobre eso habría mucho que discutir. Ya se ha discutido en casa, sobradamente lo has olvidado. El resultado no me da la razón. Hermanito, puedo ceder ante la fuerza, no me queda otro remedio. Pero no ante tus razonamientos. Sigue siendo enemigo de todo lo que respeto y admiro, eso no ha cambiado. Entonces, según tú, terminada la guerra contra los franceses, ¿volveremos a la guerra civil? Quizá. El problema está aún latente y no se ha solucionado nada. ¿No comprendes que todo ha cambiado? La situación militar ha cambiado, no la política. Lo que nos separaba antes nos sigue separando ahora. Nos separará siempre. Ustedes ya no son tan importantes. Juárez ha logrado consolidar un sentimiento de nacionalidad que sería su peor enemigo. Lo veremos. Pero no puedes seguir pensando así. Habría sido inútil todo. Para mí sigue habiendo dos Méxicos, el tuyo y el mío. Aún prefiero el mío. ¿Qué? ¿Lamentas haber suspendido la ejecución? Héctor, tienes que entrar en razón. Tu México murió. Acabó. Ha nacido otro que tú ya no puedes contener. Los que no comprendan eso vivirán y morirán solos. Sí, en el error más absoluto. En este nuevo México cabemos todos. No me interesa. ¿Es tu última palabra? Solo tengo una palabra. Lo siento por ti, Héctor. Vas a emprender un camino muy doloroso que no conduce a ninguna parte. El país puede prescindir de ti. No te preocupes por mí, Basilio.
Basilio. Un consejo. No confíes demasiado en la paz, hermano. Puede estallarte en la cara. Pensar, discúlpeme, pero en fin, ahora todo pasó. ¿Qué iba a decir, don Sebastián? Casi llegué a temer que las presiones lograran para Maximiliano la abolición de la pena. Mentiría si dijera que no me di esa posibilidad por un instante. Lo sabía. No, ni yo mismo lo sabía hasta este momento en que usted me lo hizo pensar. La ola de protestas ha sido inmediata. Era de esperarse. Y las críticas se agudizarán más aún con el tiempo. Para mí jamás hubo un hombre en el banquillo. Eso sería demasiado simple, demasiado personal. Juzgamos un hecho, una transgresión de la ley, una usurpación, un robo, un homicidio. El indulto hubiera sido un escupitajo sobre las tumbas de nuestros muertos. Y sobre todo dejar abiertas las puertas a futuras aventuras intervencionistas. Cuando la víctima es la patria, don Sebastián, no se puede compadecer al victimario. Mal andan los que confunden la justicia con la venganza. Y los que supusieron que el Ministerio de Justicia era una institución de compraventa, a la cual se le podían hacer ofrecimientos. ¿Definitivamente se llevan su cadáver a Europa? Sí, lo embarcarán en Veracruz. En buena hora. No falta quien lo compadezca tachándolo de pobre iluso. Con una corona sobre la frente, con miles de bayonetas a sus órdenes, con poder de vida y muerte, nadie tiene derecho a ser un pobre iluso. Y cambiemos el tema, don Sebastián. Si todo resulta como el general Díaz asegura, no tardaremos en volver a la capital. Entre tanto, propongo que vayamos a comer. Bien. Bilal. ¿Coronel Bilal? No. ¿Y qué le hace suponer que está aquí prisionero? No supongo nada. Pregunto simplemente. Militaba a las órdenes de Castelnau. El general Castelnau hizo, si no me equivoco, la campaña de Sinaloa. Luego tuvo que haberse enfrentado al general Corona. Exactamente. Bilol, coronel Bilol. Le confieso que no recuerdo el nombre. Aun cuando aquí se han concentrado fuerzas imperialistas, inclusive destacamentos que operaron bajo las órdenes del general Castelnau. ¿Podría usted hacerme el favor de averiguar si entre los prisioneros hay alguien que haya militado a las órdenes de Bilol? No sé si deba, es poco usual. Se trata de algo personal, capitán. Busco a una persona. Por favor. Aunque sea poco usual, supongo que no existirá nada en contra. Está bien. Veré qué puedo hacer por usted. Espere aquí. ¿Concordia? ¿Concord? Concordia, sí. El pueblo de Concordia. ¿Lo recuerda? ¿Concord? ¿Concordia? ¿Y bien? ¿Lo recuerda? Vamos, responda. Oui, monsieur. Lo recuerdo. ¿Lo recuerda?
Oui. Me tomé las armas por egoísmo, por defender una felicidad que estaba a punto de alcanzar, señor. Hice oídos sordos a los razonamientos y a todo sentimiento patriótico. Lo reconozco. Esto no va conmigo. Me dije tantas veces que terminé por convencerme a mí mismo. La guerra llegó hasta nosotros de golpe, brutalmente. Representada por el general Castelnau, una bestia que se dedicó a asolar la región y a sembrar el terror y la muerte. Junto a él un coronel, Lol, también hacía de las suyas. Otra bestia digna del jefe que lo comandaba. Y un tal Osada, mexicano renovado que se apodaba a sí mismo el tigre de Arica. Otra bestia tan sanguinaria como las anteriores. Ahora comprendo que debí luchar para detenerlos. Pero no lo hice, señor. ¿Por qué? Estaba a punto de casarme. Me las prometía felices y no quise renunciar a esa felicidad. Mi pueblo, Concordia, allá en Sinaloa no tiene ningún valor militar. Tenía la firme convicción de que nada alteraría la paz entre nosotros. De que la contienda pasaría de largo sin herirnos. Sin molestarnos siquiera. No fue así. No fue así. El día de mi boda. Felicidades, María. Felicidades, Salvador. Enhorabuena. María, qué bonito. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama este pueblo? Concordia, señor. ¿Concord? Parece un sitio tranquilo. Démosle un descanso a la gente. Acuartélense aquí por esta noche y prosiga camino mañana. Oui, monsieur. Respecto a los hombres que Corona nos ahorcó en veranos. Ah, sí, sí. Bien. Esto amerita una represalia que lo haga de aquí en adelante pensarlo un poco antes de tomar esa clase de medidas. Lo dejo a su criterio, coronel. ¿Qué clase de represalia se le ocurre? Lo dejó a mi criterio. Algo se nos ocurrirá. ¡Hay que darle de comer a los animales! ¡Rápido! ¡Ya esa gente me la meten allá al fondo! ¡A un jacal!
¡Muévanse! Deben ustedes comprender que esto no es nada personal. No, no, de ninguna manera. Pero, señores, la guerra no la gana solo el más fuerte, sino aquel que sabe hacerse temer, respetar. El prestigio es algo muy importante, y el nuestro está en entredicho. Explíqueles, Monsieur Lozada. Explíqueles los penosos sucesos. Hace unos días, el general Ramón Corona apresó un destacamento de cazadores de Vicennes. ¿Vicennes? Bueno, eso, Vicennes. 3 oficiales y 57 soldados, para ser exactos. ¿Qué dirían ustedes que se decidió hacer con ellos? Ahorcarlos. A todos. Alego, no sé qué culpa sobre saqueos y pillaje. Tonterías. Esto es la guerra. Ustedes me concederán que un episodio de esta naturaleza mella en mucho nuestra dignidad. Poco respeto nos tiene el señor Corona cuando se atreve a tomar una medida así. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué actitud nos toca tomar? Le pido a usted, como jefe político de la localidad, que reflexione sobre ello. ¿No se le ocurre una respuesta? Vamos, un poco de imaginación. ¿Cómo demostrarle a ese señor que no se nos puede tratar como bandidos? Imitándolo, señores. Imitándolo. Nada más sencillo. Haciéndolo saber que somos capaces de ir mucho más lejos que él. Mucho más. Así pues, elegiremos unos cuantos entre ustedes y los fusilaremos. ¿Nosotros? Pero si nada tuvimos que ver con lo que usted menciona. Eso hace más drástica la medida, ¿no les parece? Por favor, señor. Le pido que reflexione. No es posible que haga una cosa así. Lo lamento, pero es necesario. Enciérrenlos con los demás. Más tarde haremos la selección. No puede hacerlo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Un momento. Tiene que haber otra solución. Por favor, por favor. Vamos, cumpla la orden. ¡Lléveselos! Tú, señor. ¡Vamos! Yo les suplico. Por favor. ¿No parece usted muy complacido? No, no lo estoy. Francamente creí que tendría usted más imaginación, coronel. Explíquese. Fusilar a un puñado de civiles no es exactamente lo que yo tenía en mente. ¿Qué entonces? No sé. Algo más, más elaborado, más impresionante. Tampoco se trata de tomar esto como una diversión, Lozada. ¿Y por qué no, coronel? Somos soldados, al fin de cuentas. Soldados a los que se ahorca igual que a bandidos. Y eso es verdad. Yo planeaba algo más, más refinado, más escandaloso. Algo que realmente le quite el sueño a Corona. Por ejemplo, arrasar el pueblo y convertirlo en cenizas resultaría más sonado. Yo no sé. Tal vez los haga. Pero aún eso solo no acaba de satisfacerme. Los soldados esperan de nosotros una actitud más drástica. Montémosles una función adecuada que satisfaga sus ansias de venganza. ¿No le parece, coronel? ¿Tiene algo que proponer? Lo estoy madurando. Hay que tener mucha imaginación para pensar. ¡Mis oficiales! ¡Síganme! ¡Ay!
Supongo que ya todos están en antecedentes de lo que pasa. ¿No es así? Esperábamos que ustedes lo habían pensado mejor. Sí, lo hemos pensado. Yo el primero. Confieso que un fusilamiento en masa no satisface mis deseos. He pensado algo mejor. Solo para empezar. Algo más picaresco. Más del agrado de la tropa. Solo para empezar. Temo que les aguardan horas muy desagradables. En fin, vayamos por partes. Luego se me irán ocurriendo otras cosas. Nuestra llegada interrumpió una boda. Me equivoco. Yo, señor. Yo. Acabamos de casarnos. Salíamos de la iglesia cuando ustedes... Salían de la iglesia. Luego entonces... La ceremonia se había realizado ya. Mejor. Eso nos evitará trámites. La novia. Bonita. Muy bonita. ¿Estamos obstaculizando su noche de bodas? Bien, todo esto tiene un arreglo. Tengo la autorización del coronel Billot para hacer que esta noche les resulte inolvidable. Un matrimonio debe consumarse. Y así tendrá que ser. Solo que se nos ha ocurrido un pequeño cambio. Sujétenlo. Le quita un esposo y en cambio le doy 5. ¿Qué le parece? Señores, entiendo que están ustedes molestos por el episodio nupcial. Yo no hago distinciones con mis hermanos de armas.
El coronel Billot ha dado su autorización para que esta noche de bodas sea general. Un hombre que combate tiene derecho a ciertos gozos, ciertas satisfacciones. ¡Saquen a los hombres! Yo no puedo estar diciendo. Costados. Eso sucedió en Concordia, señor. Eso hicieron los primeros soldados del mundo. Increíble, ¿verdad? Bestias. ¿Y quién soltó esas bestias, capitán? ¿Quién, señor presidente? Su interés en que yo escuchara este relato. Engendró a semejantes seres. ¿En nombre de quién actuaban? ¿Quién puso en sus manos las armas y el derecho de usarlas contra nosotros? Ahora entiendo. Y hablando de justicia, don Sebastián, ¿qué va a pasar con ese muchacho? No está en mis manos. ¿Se le juzgará? ¿Se siente usted tentado a ser benevolente? Bastaría una palabra mía para solucionar el problema, ¿no es así? La cuestión es, ¿debo pronunciarla o no? Quizá tenga el poder para interferir con la justicia, pero ¿tengo el derecho? No, Sebastián, no. Nuestras leyes son justas y en ellas debemos confiar. Sí, adelante. Pase, capitán, pase. ¿Alguna novedad? Señor, ha sucedido algo que creo que usted debería saber. ¿Qué es? El hombre con el que usted habló esta tarde, el que mató al prisionero. Sí. Acaba de ahorcarse en su celda. Gracias, capitán. Sebastián, un final justo. Mm-hmm.
prisioneros. Leva. Órdenes de Márquez. Han hecho una redada de pordioseros y vagabundos para vestirles el uniforme del imperio. Y son estos los que van a defender la capital. Por lo visto. Ya nada nos salvará, señores. Estamos sitiados desde hace casi un mes y no hemos recibido refuerzos. El general Díaz entrará a México. No serán esos desarrapados quienes lo impidan. Y cuando eso suceda... ¡Vamos, señores! ¡Sigan su camino, por favor! ¡Sigan su camino! Ya, mamá, cálmate. No pasará nada. Cuando tu padre se entere, Dios mío. Ah, lo siento por él. Yo no aguanto más. ¿Pero qué querías? ¿Que me lleve el diablo como a todos? No regreso al cuartel, mamá. No regreso. Jesús, tu padre. Ah, que lo sepa de una vez. Cierra otra vez. No abriremos hoy tampoco. Ay, mal vamos, Martina. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Ay, Dios santo. ¿Qué? ¿Has estado llorando? ¿Qué ocurre? Vamos, mujer, ¿qué ha sucedido? No será peor de lo que ve uno en las calles. Gustavo está aquí. Vaya, hombre. Tenía ganas de verlo. ¿Dónde está? En la cocina. Ajá. Ponciano, espera. No ha venido de visita. No regresará. ¿A dónde? ¿A dónde no regresará? Al cuartel, papá. ¿Que no? ¿Qué haces vestido así? Quemé mi uniforme. He desertado. ¡Déjalo! ¡Cobarde! ¡Déjalo! ¡No le pegues! ¡Por lo demás, fuera, te lo suplico! ¡Anciano, no! El general Díaz no ha querido tomar la ciudad por la fuerza, prefiriendo que ésta se rinda. ¿Y hubiera sido posible tomarla por la fuerza? Desde luego que sí. El sitio es un cinturón de hierro, al que solo habríamos tenido que ir estrechando hasta estrangular toda resistencia. El general Corona, con la división de Occidente, ocupa la villa de Guadalupe. Riva Palacio está acantonado en Mexicalcingo con la división del sur. Peñón Viejo lo cubre la división del norte al mando del general Hinojosa. La caballería tiene como base de operaciones la hacienda de los Morales. La manda el general Félix Díaz. Y en Tacubaya, en reserva el general Terán, con la primera brigada que se organizó en Oaxaca. Don Manuel González, con el batallón Fieles de Oaxaca, ingenieros y el escuadrón Juárez. Además, está la escolta del general Díaz. Es un cerco perfecto. No comprendo por qué el señor general Díaz no ataca. Personalmente me congratulo de que no lo haya hecho. Y yo, el derramamiento de sangre a estas alturas resultaría inútil. Y solo acrecentaría rencores. La ciudad acabará por comprender que toda resistencia es inútil. Márquez recluta hombres entre los ciudadanos, los malarma, los malinstruye y los manda a fortalecer las líneas de defensa. Reclutados a la fuerza, mal armados y mal instruidos, es de esperarse que abandonen las armas de un momento a otro. Y sin haberlas siquiera disparado. Además, la ocupación de la Ciudad de México es solo un formulismo. La guerra está definitivamente ganada. Todo terminó. No, Sebastián, no estoy de acuerdo. La ocupación de la capital dista mucho de ser un formulismo. Mucho. El hecho de que el sitio se prolongue aún comprueba que la ciudad es todavía un foco de resistencia. No me refería a la importancia militar, iba más allá.
La resistencia que usted menciona es de suponer que dura ya muy poco. Cuando ese momento llegue, la campaña habrá terminado. La guerra habrá llegado a su fin, pero el ciclo histórico solo se cerrará cuando el gobierno retorne al sitio de donde se vio obligado a huir. Cuando la bandera nacional ondee en palacio. Cuando los poderes de la nación ocupen la sede que les corresponde. Cuando pueblo y gobierno se reencuentren y se reconozcan. Por eso es importante que se evite el derramamiento de sangre inútil. El reencuentro deberá realizarse en un ambiente de concordia absoluta. Tiene usted razón. No quiero que cuando el día que entremos a México llegue, encontrarme cadáveres en las calles y luto en las mujeres. Bastante allá en el resto del país. No empecemos a reconstruir sobre cimientos ensangrentados. El general Díaz lo comprende así. Me alegro de ello. Pero sin embargo, hay algo que me preocupa. Las represalias. No las habrá. No oficialmente, desde luego, pero... ¿Responde usted de sus soldados? ¿Está seguro de poder mantenerlos bajo control una vez que entren triunfadores a la ciudad? Tanto tiempo de lucha, de muerte, de sangre derramada, no se borra en un solo día. Los rencores acumulados pueden hacer explosión si no nos andamos con cuidado. Quiero que se garantice vida y hacienda de todos los ciudadanos, ¿comprende? Dígaselo así al general Díaz. Que haga uso de la severidad que juzgue necesaria, pero que por ningún motivo permitiré que la tropa saquee o se desmande. Sí, señor presidente. Vaya usted y transmita mis indicaciones a todos los jefes que sitian la ciudad. Va a ser difícil, señor. La entrada a México puede convertirse en una verdadera hecatombe. Ah, esperemos que no sea así. Manchar las armas nacionales al final de la lucha nos deshonraría a todos. A todos. ¿Por qué debo pagar yo los errores de los demás? Es tu deber. ¿Mi deber? Pero yo que sé a estas alturas, ¿cuál es mi deber? Lo supe alguna vez. Eres un militar. Que luchó contra su patria, ¿no lo entiendes? Dirías otra cosa si la guerra la hubiera ganado el emperador. Pero no fue así. ¿Vas a cambiar de bando con tanta facilidad? No estoy cambiando de bando. Simplemente me retiro. Simplemente. Claro, ¿qué haces aquí? Gustavo, tienes que esconderme. Por favor, don Ponciano, déjeme quedarme aquí. Se acabó. Todo se acabó. Deje usted de lloriquear. ¿Qué? ¿También ha desertado? ¿Desertar? ¿De qué? ¿De dónde? Ya no hay nada. El general Márquez huyó anoche. Nos abandonó a todos. ¿Márquez? No. Eso no es verdad. No es verdad. Le juro a usted que es cierto. Escapó. Cruzó el cerco solo. O al menos eso intentaba. Todo se acabó, Gustavo.
167. Cláusulas. Primera, cesan desde luego las hostilidades. Segunda, las vidas, libertad y propiedades de los habitantes pacíficos de la plaza quedan bajo protección y garantía del general Díaz. Tercera, las fuerzas imperiales nacionales, al ser reveladas en las líneas que ocupan, se reconcentrarán en la ciudadela, donde quedarán reunidas para su entrega. La contraguerrilla Chenet se acuartelará en San Pedro y San Pablo, y las otras fuerzas extranjeras en Palacio. Los señores generales, jefes y oficiales conservarán sus espadas y se presentarán en los locales que se designen, donde permanecerán hasta que el ciudadano general Díaz reciba instrucciones del señor presidente de la República. El general Díaz ha prometido respetar vidas y bienes. No, no, yo no me fío de esa gente, no, no. Mi pregunta es, ¿qué piensan hacer ustedes? No sé. No sé. Los comerciantes franceses han resuelto armarse y defenderse como sea. Ajá. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Vamos a permitir que el fruto de nuestro trabajo caiga en manos de esos bandidos? ¿Vamos a abrirles nuestras casas, nuestros negocios? Antes muerto. Esto es lo que voy a hacer. Al primero que intente cruzar la puerta de mi tienda o de mi casa, le vuelo la cabeza. Ocuparemos México mañana por la mañana. Es preciso evitar el saqueo y los desmanes. Son órdenes expresas del señor presidente Juárez. Orden y respeto absolutos. He dispuesto en consecuencia que todos los defensores de la plaza permanezcan en sus puestos hasta que personas autorizadas por mí reciban las armas. Sería bueno poner un destacamento a vigilar. Lo he pensado así, coronel Corona. Harán el servicio los 3 batallones cazadores de Oaxaca. Cubrirán toda la plaza con pequeños destacamentos y puestos de vigilancia. No quiero que haya una sola casa fuera de la vista de esos destacamentos. Harán, pues, un servicio de policía. Temo que resulten insuficientes. El batallón Libres de Oaxaca y el escuadrón Juárez se distribuirán en patrullas y recorrerán la ciudad, listos para acudir en auxilio de los otros destacamentos si es necesario. Los delincuentes, incluyendo aquellos soldados que se desmanden, serán concentrados en la Diputación. Esperemos que no se haga necesario. Esperémoslo. Pero les recuerdo que hemos empeñado el honor en este asunto. De bandidos hemos sido tachados por el imperio todo este tiempo. La capital va a conocernos ahora. A ver qué impresión dejamos. Bueno, ahora dispónganlo todo para entrar a la ciudad mañana temprano. Ha 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 ha!
Benito Juárez.